con Ramita Graham. Y a partir de ese momento, ¿qué ves? Los videos de Ramita Graham, ves la comida. No puedes pasar de otra manera. Fue lo primero que le pregunté. O sea, él va y recorre distintos restaurantes. Y bueno, nada, yo le voy a preguntar a ver qué onda. Me gusta. Nota con Ramita Graham acá. Dale like, mira. ¿Youtuber multifacético? Si los hay, bueno, estoy con Ramita Graham. Tengo muchas caras. Fotógrafo, Ramita. ¿Qué es lo que haces en tu canal de YouTube, de Instagram? Tengo varios canales de YouTube. El principal es Bajoneando por ahí. Que es el canal donde voy a recorrer lugares para encontrar buena comida. Uf. Tiene olor a parrilla. Mirá lo que es eso, papá. O hasta que probamos productos congelados que puedes comprar en cualquier supermercado. Es el Bajoneando sin ganas. Soy yo probando los productos congelados. El último, ponele, fueron todos productos veganos. Claramente yo no soy vegano. Pero alguna gente cree que ser vegano es súper carísimo, que no se encuentran cosas y está todo ahí. Algunos productos congelados que me han salido mal. Una especie de tortilla de... ¿cómo es? ¿Como pastel de papa? Sí. Pero de pescado, que no está... Está feo. No, quedó medio crudo. Fue una cosa medio rara. ¡Oh! ¡Qué asco! ¿Cuántos alfajores comparaste? Muchos. Alfajores, pero es que en realidad fuera de cámara habré probado millones. Los alfajores son algo hermoso que tenemos que agradecerle al patrimonio de la República Argentina. Vamos a elegir hoy entre todos. No, entre yo. Yo solo voy a decirles cuál es el mejor alfajor del mundo. Casi todo termina siendo más por el lado de la comparación y de mostrar a la gente lo que hay en la calle, lo que se puede comer, más que una crítica. A veces la gente me dice, gordo, pero al final te gusta todo a vos. Sí. Pero en realidad porque lo que no me gusta no lo subo. ¿Cómo haces para encontrar esos lugares? Le preguntás a tus followers, a tus seguidores que te recomienden. Al Comité Bajonero. Gracias al Comité Bajonero por el aguante. Sí, me van recomendando lugares. Que ahí es donde empieza la disyuntiva, que algunas personas me dicen cómo elegí, seguro te pagan. Algunos lugares sí me pagan, claramente, pero la gran mayoría de las que voy es por las recomendaciones de la gente. Creo mucho en el criterio de la gente que está en la calle. Voy siempre bajoneando por ahí. Voy siempre bajoneando. ¿Esto genera ingresos o no? La apuesta es que cuando arranqué, como arranca cualquier persona, arrancás siempre por amor al arte. También lo arranqué como una manera de devolverle algo a internet. Hay que sumar, hay que lograr que la nube esté construida de un montón de cosas más. Yo dije, ¿qué puedo darle a internet? Voy a hacer videos, hacer algo que pueda hacer yo solo y que no me lleve el volverme loco. Porque era un video por semana, bueno, puedo hacer un video por semana hablando de algo que sé, que es de bajón. ¿Me invitás algo para comer? Vamos, no tengo nada acá, pero vamos a ir al kiosco seguramente. Bueno, vamos al kiosco y compramos. ¡Fuerte ese aplauso! ¡Rápido, Graham! ¡Dale like! Y te digo que hace lo que todos tenemos ganas de hacer. ¡Qué bueno lo que haces! Estoy viviendo el sueño. Aparte, pará, veo tus videos y me da hambre, no puedo parar de mirar. Es el sueño millennial, podría decir. Analizás cosas para... Yo me quedé con uno que era degustar diferentes bizcochitos que vos decías que a vos te gustaban medio quemados y los metiste al microondas y te explotó. Mirá cómo arranco la nota. Eso fue una trampa, en realidad. O sea, primero le mando un saludo al Comité Bajonero, que es toda la gente que hablamos de todo esto. Que sigue en tu canal. Para yo me puedo asociar a esa. Tranquilamente, sí. Okay. Yo ya soy parte. Sí. Por favor. Me comí un chiste, un chasco, en realidad, porque... Claramente no podés calentar bizcochitos. ¿Pero vos te creíste que sí? Sí, lo calenté, medio que salió medio raro, pero algunos que lo intentaron hacer me mandaron fotos con los platos del microondas rotos. ¡No! Alguien llegó a calentar un alfajor, ponele. No entiendo
¿Qué es lo que tiene de loco un alfajor caliente? Derretido, ¿no? Un bizcochito. Feo. Claro. Sí. ¿No? Medio raro. Ramita, es sí. Tremendo la comunidad. Tu remera es terrible. Tu remera es terrible. Estaba viendo también mensajes, la gente me decía, pasar datos, muy bueno estar pasando, chicos. Está muy bueno. Cata remeras también, ¿viste? ¿Eh? Es como que tiene el ojo siempre. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Él mira lo que nadie ve. Claro, bueno, pero claro. Escúchame, nos acompañó toda la infancia. Sí. Nos acompañó toda la infancia. ¿Qué vas a preguntar, Juanín? Che, Ramita, bueno, nada, a ver, es increíble la comunidad que lograste juntar. Digo, hay muchas ofertas en las redes sociales que muestran lo que es la gastronomía. Sí. En YouTube, en Instagram, un montón de gente. ¿Por qué pegó la tuya? Creo que porque encontré hacer algo que no estaba haciendo el resto. Como que la gran mayoría termina haciendo mucho hincapié en lo que está comiendo y muestra eso solo y no le agrega el plus de decir, bueno, esta es mi opinión. ¿Y qué te está pasando a vos con ese producto? Claro, es más lo personal, lo y que comparás. La gente. Sí. Eso está buenísimo. Alguna vez decía, alguna vez no, últimamente con lo de Bajoneando sin ganas que estoy haciendo ahora, voy probando productos congelados y comparando sí. Marcas, pero en la mayoría lo que trato de hacer es siempre salir a buscar aparte aventuras está bueno nuevas. Porque en una fuiste a merendar a dos lugares muy famosos sí, que no sí. Podemos decir la marca. Dos cafés. Son lugares a desayunar, donde, fue que casi más se le queda así. Ah, también a merendar. Fue a merendar, son lugares que... En dos lugares distintos. Frecuentamos sí. Mucho y él comparaba también el precio y la calidad. Tal cual. Que el precio sí. Era muy parecido, pero este tenía más jamón, no le escatimaba. Yo me fijo en eso también. Viste que llegue el jamón y el queso a la punta del sándwich. No sea lomito. Y claro. Que sea... Obvio, más hoy con cómo está la situación, uno quiere aprovechar la poca plata que puede gastar. Claro. Entonces, bueno, vamos a ponerla ahí. Claro. De alguna manera, termina siendo una guía para la gente que le gusta salir a comer afuera, la gente que no le gusta cocinar, porque de alguna manera... Hablo de gastronomía, pero no me considero chef ni nada. ¿Pero te gusta cocinar? Sí, pero me gusta cocinar con cocinas grandes, con todos los artefactos, con cuchillos esos que son claro, carísimos. Claro. ¿Sos cocinero? Gracias que tengo dos tramontinas y dos vasos iguales. Pero para el otro día hiciste unas milanesas con un chileno. Era, sí. Que dijiste, me da fiaca cortar el perejil. Sí. Viene sí. Así, ya fue, se lo tiraste medio así, ¿viste? El artesanal. Es lo mismo, sigue estando ahí claro el perejil. Mismo, ¿no? Claramente, okay. Sí. Ramita, ¿sabés que en los videos de Instagram además vemos que te corregís en la edición, ¿viste? Sí. ¿Cómo es ese proceso de decir también, estoy del lado del hater que seguramente algún comentario me va a tirar por esto? Sí. Yo en la edición meto un copete, te sirve como para agarrar el hater porque no va a tener qué decir. Claro. Te termina queriendo. Al hater hay que estar un paso adelante siempre. En realidad como que hay que estar un paso adelante de todo el mundo, como que... Internet es muy nuevo. Sí. O sea, Internet de alguna manera nos pasó por arriba. Tendríamos que haber... Para mí tendría que haber sido todo un poquito más... Organizado. Sí, no, que los lapsos de tiempo sean más largos. Ponerle... Paulatino. Los celulares con tapita nos duraron muy poco. Sí. Y de golpe estamos todos con celulares iguales, recontraconectados todo el tiempo, viendo información. Y un poquito se nos fue de las manos. Es como que... Tenía que haber durado un poco más el zapatófano. Sí, para ir acostumbrándose, porque creo que la gente todavía no toma conciencia de que en Internet somos todos iguales. Sí. Y de alguna manera la gente no se da cuenta que queda como hater, capaz tratando de decirte algo que te lo quiere decir bien, pero no sabe cómo decirlo bien. Claro. Para mí el hater en realidad y los comentarios de la gente insultando sin sentido es lo que en un momento éramos todos gritándole a la tele. El tema es que antes cuando le gritabas a la tele, claro. Claramente Pablo Charri no te estaba viendo, claro. Te estaba gritando. Para hacerle llegar el odio a alguien, por ejemplo, a alguno de ustedes, alguien quiere molestarlos, tendría que venir hasta la puerta del canal sí. Y esperar a que salgan. Ahora es, sos un gil. Como boom, que la gente se vuelve impulsiva, tal vez si lo pensara un poquito más, claro. No te dice eso. Efectivamente. O te lo dice de otra manera. Es que es eso, es gritarle a la tele. Ellos piensan que no llega el mensaje, pero entre tantos ves a alguno y te puede llegar a quedar un sí. Ratito a la tarde. Es que cuando también le respondes al hater, cambia la actitud. Le das de comer. Sí, siempre te piden disculpas. No, perdoname, sabés que no te quise decir eso. En realidad sos un genio. Nada que ver. Es que en realidad sí, quiero estar en tu lugar. Onda, ¿quién no querría estar en mi lugar? Claro. Se fue a catar cervezas, birras por todos lados. La artesanal, las que son comerciales también. Sí. Y la gente ahí te sugiere, la gente toma tus consejos. Sí, la gente sugiere, la gente va pidiendo a veces los lugares que quieren que vaya, porque al principio, yo estoy hace 4 años con esto, y claro. Ponele que me está viendo un número grande de gente hace 1 y medio, 2. Sí. ¿Rango de edad, perdón? Rango de edad, en un momento eran más los de 25 a 35, muy ahora claro. Sumaron más los de 18. Los que tienen más la posibilidad de ir afuera sí. Y gastar. Claro. Es que también es un sí. Tema de cómo vos le hablás al público. Algunos dicen que el público uno no lo elige, pero en realidad sí. Si yo
uso capaz un par de palabras más family friendly, como se dice, más ATP. Sí me van a seguir un montón de pibes, pero yo manejo algunos códigos que capaz que los niños no lo entienden, por eso es que no se quedan. Ramita Gram, ¿qué es lo más asqueroso que probaste? ¿Qué es lo más que asqueroso? Que casi decís vomito, tipo ese nivel. No me expongo a eso. Como que ya sabes que se puede pasar. No, claro, que si sé que va a pasar, digo, ¿para qué me voy a exponer a esto? Pero te pasó que pensás que por ahí estaba buenísimo. Sí, que capaz que era un canapé de algo y te ponía. Me decepciona constantemente, los picles no me gustan. Ay, no puedo con los picles. Tenías otra expectativa. Es que en realidad ya de chico no me gustaba. Claro. O capaz cuando mordés la empanada y tiene pasas de uva. Sí. Oh, no me pasa con las aceitunas. Quiero aprovecharlo. ¿No te gustan las aceitunas? No, vas a seguir entrevistando vos ahora. Yo no puedo. No puedo. ¿Sabes qué? Cerramos la persiana. No deberían ser. Creadas las aceitunas, chicos. Sí. Ah, bueno, aguante las aceitunas negras y la verde. La verde, perdón. La verde. La dos. La negra sí hay, bueno, una pasta de aceitunas negras. ¿Te llevaron de algún lugar, de alguna región, no sé, de Mendoza, venía a probar las aceitunas, claro, o de Tucumán, venía a probar las empanadas? Del interior, los lugares que fui, sí me invitaron de Rosario. La gente de Comedor Balcarce, les mandamos un beso. Hicimos una gira ahí por un montón de bodegones. Estuve en Córdoba, que llevé la fiesta del Comité Bajonero. Y ahora el plan, no sé, creo que lo próximo que tengo en la cabeza... Mañana voy a ver a un amigo que viene de Calafate y le voy a decir, che... Quiero aprovechar otro tema. Quiero aprovechar que lo tenemos acá. Porque él tenemos... es el paladar de Instagram. Sí, y hoy queremos que Ramita sea el paladar de Dale Like. Sí. ¿Ok? Que ustedes del otro lado también puedan guiarse en cuanto a Rama. Permiso, chicos. Nadie me avisó. Vení. Mirá lo que te trajimos. ¿No? Esta mesa espectacular. Te vamos a explicar lo que hay acá porque vamos. Seguramente vos vas a sacarlo. Esto es así. Te vamos a vendar los ojos. Abajo de estos, no sé cómo decirle. Bowls. Hay alfajores. ¿No? Está bien, bien. Pensé que iba a haber algo raro. No, hay alfajores. Pero hay un alfajor que es de primera marca. Sí. Otro que es de una marca intermedia y hay otro que es de una marca de calidad más baja. Okay. Vas a tener que... decir vos, con tu paladar, sin decir marcas, ¿cuál es el de calidad alta, calidad media, calidad baja? A ver, bien. Si vos okay. lo sacás. El bueno, barato, Steffi, te voy a vender. Lo podría vender Juan y que es alto, venga, ¿no? Ahí está. Yo te ayudo. Escúchame, Rama, ¿sentís que estás capacitado para este desafío de Dale Like? No. No me defraudes. Vamos a ver qué pasa. No dormí lo suficiente hoy. Ahí no ves nada, de verdad. No veo nada. ¿Salió Ramita anoche? Voy a empezar con el primero. Bien. No le voy a decir cuál era. A ver si este alfajor es marca de primera calidad, intermedia. Acá yo te lo puedes palparlo. Puedes palparlo. Recuerden en sus casas que esto puede fallar. Me estoy dando cuenta por la textura del... Desborda dulce de leche por acá. Sí. Hay una cobertura seguramente de color negro. Ajá. El tema es que abajo no llegó mucho la cobertura, me parece, ¿no? Claro. Se como que lo bañaron acá, no lo dieron vuelta. Es muy probable que esto sea la calidad del medio. Miren si... Bueno, a ver qué pasa cuando lo abrís. Si se... ¿Qué? Mirá cómo lo que pasa. No hay tanto dulce de leche, te digo. Claro. Ahí va. Mirá cómo entonces se da decís cuenta. Que ese es media. Vos decís que ese es medio. ¿No te pareció tan bueno ya al palparlo? Es medio o bajo esto, sí. Es medio todavía bajo, tengo dice. Que probar. Este no, acá tengo el vaso de agua para que tomes así té. Me gusta que Juani ya está pispeando todos los otros. Sí. Para Juani. Ahí va. Bueno, entonces el primero, según Ramita, es medio. O bajo. Vamos a probar el segundo. A ver. Mirá. Acá ya estamos hablando de un alfajor triple, algo hermoso. Hermoso. Que seguramente es un poco más... Ya claramente este no va a ser el más barato porque estábamos probando allá. Esto es un alfajor de mousse. ¡Mirá! Claramente. Porque fíjense que yo hice este movimiento... Y no se rompió. Así, y no se rompió. ¿Está la cámara ahí cerca? Sí. Mirá, esto va a hacer un ruido... ¡Hermoso! Casi que como cuando abrís una birra. Casi. Y cayó dentro de la copa, me parece mucho ruido. A ver, probalo. Miren el ruido que va a hacer esto cuando lo muerda. A ver. Ahí va. Es verdad, sonó. Esto es un alfajor, posiblemente de paquete violeta. ¡Muy bien! ¿Cómo sabes? Eso, maestro. No, chicos, le dijeron a ustedes. No. Esta es la más cara, claramente. Chicos, después le voy a dar un mordisco a esto. El primero que es. ¿Medio bajo o medio? En relación a lo que pruebo ahora, el tercero te voy a decir cuál es la más barata. A ver, el tercero, Juani. Perfecto, vamos con el tercero. Puedo defraudar mucha gente en este momento. No creo. Uy, mirá, ese te digo que está peleado con otro. Está peleado, a ver, ese es el último. Esto es simple, ¿no? Sí.
Sí, es simple. No me quieren decir nada. Tiene un montón. Sí. Me parece que tiene demasiado dulce de leche, ¿eh? A ver, vamos a verlo cuando mirá, lo abras. Ya rompiéndolo, te estoy diciendo que el primero que probé es el más barato. Ok. Muy bien. El primero es el más barato. Y esto, no sé. Mm. A ver, probalo. Ay, ay, ay. Mm. Se dio cuenta. Ese, sí, ese la cara. Va. La cara. ¿Cómo fue? Bueno, pará, pará, pará que trae. Para que ese no le dice, por favor, dame un poquito. Tiene que por favor. Tiene que dar el veredicto, tiene que dar el veredicto. Este alfajor lo trajeron de la costa, me parece. Vino, este vino en micro, este cuando te dicen, che, trae alfajores. Este es el alfajor más caro. El que tengo en mis manos, con esa música de suspenso me siento tu espectacular, usar. Sí. Te lo digo así. A ver. Este alfajor es el más caro del mercado. ¡Correcto! El triple es el que viene después y el primero que probé es el alfajor más barato. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que tiene razón? ¡Es el paladar número uno de las redes sociales! ¡Síganlo, chicos! ¡Síganlo porque la tiene muy clara! Bueno, te seguimos en las redes sociales. Sí. En YouTube hay un montón de contenido que está buenísimo y realmente nos das ganas de comer todo el tiempo. ¡Qué rico! Qué bueno este juego, chicos. Aprovechá, se pararon del sillón, están todos acá. Están hay todos gente acá mirando, sí. No pueden creer lo que sabes. Gracias por estar gracias acá. Por venir. Ya, te seguí. Gracias por recibirme. Ahí va. Pasó Ramita Arán por Dale Like. Y eso está buenísimo que vos te mandaste en las redes sociales. Hashtag Dale Like, explotado todo. Qué rico esto, yo voy a seguir.